Dime, ahí está ella, una palabra de la reina. Vamos a ver qué nos cuenta. Cuéntanos. Estoy feliz, estoy contenta. Gracias a todos los dominicanos, gracias a la organización, gracias a mi familia, gracias a la República Dominicana por este momento. Y vamos a México. No, de verdad que no, gracias por el apoyo, me siento feliz, gracias. Hola, espérense, le damos las gracias a todos los misiólogos que se han dado cita aquí, que han traído su bandera, que colaboraron para que esto quedara de esta manera. Gracias, apláudanse ustedes mismos. Dino, cuéntanos, Alinés, cuéntanos. Ahora. Es la segunda Miss Universo. Vamos a echar para atrás para poder comenzar. Vamos a organizarnos. Dios mediante, con el favor de Dios, voy a dar lo mejor de mí. Y el Miss Universo va a escuchar el nombre de República Dominicana en alto. Son 130 concursantes este año, una gran competencia. Así es, estoy segura que todas las candidatas van a dar lo mejor de sí y nada, voy preparada para disfrutarlo y dar lo mejor. Gracias. Como ustedes han escuchado, el 14 de noviembre comenzará la competencia preliminar, incluyendo los desfiles en traje de baño, la presentación de los trajes nacionales y 2 días después será la gran final en la Arena Ciudad de México,
un recinto con capacidad para 22,000 espectadores. Y es que Celine Santos busca convertirse en la segunda dominicana en conquistar este codiciado título, el cual solo ha sido obtenido por su compatriota Amelia Vega. Este es el ambiente que se está viviendo en este momento aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Para El Demócrata, reportó Johanny Hernández. Thank you.